Se nos fue. Parece que fue ayer cuando entró al monasterio y ha estado 40 años entre nosotras. Yo tengo grabadas sus últimas palabras. Ánimo, mis queridas hermanas. Ha llegado el momento de mi partida. Permaneced en el amor de Jesús amoroso. Os pido perdón y os animo a vivir en paz y en caridad fraterna. Su amor por Cristo y su carácter pacificador marcó su vida. De principio a fin. ¿Te acuerdas cuando, recién llegada al monasterio, la abadesa pidió a Rita que regara todos los días un sarmiento seco? Ella obedeció puntualmente. Rita no se preocupó de lo absurdo de la orden, sino de su motivación. Cumplir fielmente por obediencia a la superior y por amor a Dios. El caso es que el sarmiento cobró vida y se convirtió en una parra fecunda, que aún hoy sigue dando fruto, una uva de buena calidad. Y dará fruto durante toda la vida, porque fue uno de sus muchos milagros imposibles. Otro milagro que también me sorprendió mucho fue el de la rosa de este invierno, su último invierno. Sí, varios familiares y amigos de Roca Porena fueron a visitarla sabedores de su gravedad. Al despedirse, una prima suya le hizo una pregunta de cumplimiento. Rita, ¿quiere algo? Ella, para sorpresa de todos, le contestó. Sí, tráeme una rosa del huerto de mi casa. Todos creyeron que deliraba por la enfermedad. Era enero y no paraba de nevar. Llegando a Roca Porena, su prima fue al huerto de su casa y allí, en un rosal semicubierto por la nieve, encontró una rosa de colores vivísimos. La cortó y se la llevó a Rita. Es más, su habitación, que durante 15 años había olido muy mal por su estigma en la frente, se llenó de suave y celestial fragancia con aquella rosa. De principio a fin, su vida en el monasterio fue un milagro. Efectivamente, hasta el final. El día de su muerte, replicaron a gloria las campanas del monasterio. Parecía como un pregón jubiloso por la muerte de una persona santa. Rita lo era. Lo curioso del caso es que ninguna hermana reconoce que tocó las campanas. Se nos fue. Rita se nos fue para siempre. No, hermana, se nos fue del monasterio, pero ahora desde el cielo estoy segura de que intercederá por nosotros. Su amor infinito llenará la tierra de milagro imposible.